Vamos a seguir, amigos, porque Ayuso ha tachado de matonismo democrático la amenaza de Sánchez de reformar el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a escucharla. Además, hoy hemos visto otras amenazas del presidente del Gobierno, como siempre escudándose en el victimismo, en el fango que él promueve, que es todo lo que le rodea. Es él el que está promoviendo tanto daño a España. Hoy anuncia con amenazas la reforma de manera unilateral del Consejo General del Poder Judicial. Ya intuíamos que la derrota electoral de Sánchez le haría un hombre aún mucho más izquierdista y violento, porque estos anuncios es de matonismo democrático. Pero queremos denunciar que esas reformas con las que amenaza a la prensa y a los jueces, lo que indica es que va a ser todavía un presidente aún más autoritario y ultra izquierdista, y que lo que tapa es precisamente, o lo que pretende hacer, es tapar su corrupción. Y lo que queremos avisar es que la Constitución no otorga, no atribuye competencia alguna al Gobierno para hacer esta reforma, ninguna es ninguna, por eso es tan autoritario lo que pretende hacer Pedro Sánchez. Son las Cortes Generales a partes iguales, Congreso y Senado, quienes tienen que hacer esta toma de decisiones, estos nombramientos. Y, por supuesto, con prácticas bolivarianas ya se encargará de pisotear al Senado para que se quede en minoría, para que no cuente una Cámara fundamental como es esta. Y mientras tanto tenemos al fiscal general en su vida hacia adelante. No habíamos vivido una situación tan grave en España en democracia. Nosotros, sin embargo, tenemos buenas noticias para todos los madrileños, puesto que este es un gobierno que gobierna para todos, nos hayan votado o no los madrileños, eso sí, con un programa claro y confiable. Pues amigos, hoy el ataque brutal a la Comunidad de Madrid. Hablaba de que el fango estaba en la Comunidad de Madrid. Y es verdad, el fango está en la Comunidad de Madrid, pero está en un palacio, que está en Moncloa, que está en Madrid. No está en el Palacio de Correos, ¿no? Está en Moncloa. El fango atufa y la corrupción atufa en Moncloa. Pero ¿usted cree que Ayuso es la única que en el Partido Popular es capaz de enfrentarse a Pedro Sánchez, la única que le responde como Dios manda, que le dice las cosas claras, que le manda el mensaje, y que a lo mejor necesita el Partido Popular un Ayuso para acabar con este desatrapa? Yo creo que hay más gente en el Partido Popular que está haciendo la oposición también a Sánchez. Mira, nosotros, de hecho hoy he estado, ¿no?, en el Congreso de los Diputados a raíz de esta comisión de investigación de las mascarillas, porque citaron nuestro trabajo de investigación en la comisión de investigación del lunes, y felicito también. Hay que felicitarte. Muchas gracias. Bueno, hay que felicitarte por eso y por el premio que te dieron ayer. Sí. Luego hablaremos de eso. Vale, pues la verdad que es un honor también, pues, que en la comisión de investigación, ¿no?, cuando citan tu trabajo de investigación con tanto esfuerzo que llevamos casi 3 años, ¿no?, con las mascarillas, ¿no?, del gobierno de Torres, que hoy en día es ministro, y cuando les ves comparecer, ¿no?, y al crédito del Servicio Canario de Salud, como hemos comentado aquí, ¿no? Y en este caso quiero felicitar al diputado Pedro Muñoz, que realmente se lo preparó espectacularmente, se sabía el caso de memoria, los detalles pequeños, hizo una especie, ¿no?, de interrogatorio súper selectivo, súper concreto, y por otra parte también Alias Bendodo, el portavoz del Partido Popular, también interrogando al ministro Torres, cómo trataban ellos de esquivar, sin embargo también les pidieron en algunas mentiras en sede parlamentaria. Esto también hay que decirlo, mienten en sede parlamentaria, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular tiene gente muy preparada, que está haciendo una buena labor también en las comisiones de investigación. Podemos hablar de que, bueno, son políticas, puede trascender o no, pero no solamente Ayuso, ¿no? Contestando a tu pregunta, yo creo que en la oposición hay gente muy preparada y que creo que están convencidos de cada vez ser más fuertes y dar un paso más al frente, porque si no, Pedro Sánchez va a acabar con la democracia, con todo, ¿no? Y también creo que es importante que está. Es un presidente, fíjate, herido de muerte. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones europeas, porque tiene la patata caliente de la amnistía, y efectivamente los fiscales del proceso hacen muy bien en decir, por aquí no pasamos, la malversación es un delito en España y Puigdemont tiene que pagar por lo que ha hecho. O sea, la ley de amnistía, que tanto le ha disfrazado, no va a evadir del delito de la malversación a los independentistas. Tiene la patata caliente de parte de su familia imputada, también en procesos judiciales, y por otra parte pierde más apoyos si no hace lo que los independentistas quieren, y se le va complicando más la rueda, ¿no?